Salutacions, benvinguts a la tribuna. Avui anem a parlar amb un periodista, a part d'amic, i anem a fer-ho per a totes les comarques centrals, per a la Marina Alta, la Safor Valldigna, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i gran part de la Ribera. Un periodista que siempre ha estado cuestionado por su capacidad y por su independencia periodística. Un periodista deportivo, yo diría que con solera y con capacidad, entre otras cosas, para transmitir partidos a la selección española de fútbol. Amigo Pedro Morata, ¿qué tal? Hola Paco, me alegro mucho de saludarte. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Cuéntanos, porque estás enfrascado en un nuevo proyecto que se llama Escuela de Radio. Cuéntanos. Sí, la verdad es que ahora que tengo un paréntesis laboral, digamos, en mi actividad, de momento por lo menos en la radio, yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto que me ilusionaba mucho porque siempre que han venido durante muchísimos años, bueno, pues durante los 35 años que he estado en la cadena SER, han venido muchísimos jóvenes en verano, como tú habrás tenido también en los diferentes medios de comunicación que diriges, pues muchos jóvenes a hacer prácticas, ¿no? Y han venido de diferentes cursos, de tercero, de cuarto, y yo les he visto que venían muy, muy alejados de lo que era la realidad de la radio, ¿no? De la realidad de cómo se hace la radio, de cómo se hace el periodismo, y venían con muchos tics teóricos. Por supuesto, no tengo nada que decir de los planes de estudios de la universidad, faltaría más, pero yo creo que la carencia que he visto en casi todos ellos es que no saben ni se acercan a hacer la radio real. Y me gusta mucho enseñarles, me gusta mucho compartir con ellos pues cómo se consigue una noticia, cómo se consigue una fuente, cómo se capta la atención del oyente o del espectador en televisión, cómo hacerte amigo de las fuentes informativas, qué es más importante, si dar una noticia primero o darla el segundo, pero que sea cierta, qué queda más para el oyente, si la anticipación o la credibilidad. Y bueno, esto yo lo llevaba mucho tiempo rumiando, y ahora que voy a tener un tiempo que me va a permitir el poder hacer una escuela privada de radio. Yo no soy profesor ni soy una escuela que pueda dar un máster oficial, pero sí que tengo la experiencia de 35 años de radio haciendo radio deportiva al más alto nivel, y sí que tengo lo que es en definitiva la práctica para poderla comunicar. Y por tanto voy a abrir, siempre y cuando haya un mínimo de alumnos, voy a abrir a partir del 20 de septiembre una escuela privada de radio deportiva a la que van a asistir desde... Lo primero de todo es que va a haber mucha práctica real, Paco, es decir, que los chavales hagan entrevistas reales, que asistan a narraciones de partidos reales, que sepan cómo es una rueda de prensa real. Y esto lo quiero poner en marcha a partir del día 20 de septiembre, yo personalmente, porque una vez a la semana, que es mi idea, 2 horas a la semana, los lunes por la tarde, voy a ser yo el que dé las clases, como si fuera un profesor particular. Esa forma de impartir clases particulares de un profesional con una experiencia y un bagaje, como dices, espectacular, a través de tus 35 años de trayectoria en un medio como la cadena SER, ejerciendo obviamente no solo de jefe de deporte, sino también de retransmisiones importantes. ¿Dónde se va a hacer este curso de radio? Bueno, el curso, Paco, se va a hacer en un colegio. Yo lo podía haber hecho en Valencia capital, lo podía haber hecho en cualquier otro sitio, pero conozco y soy amigo de los propietarios de unas instalaciones fabulosas de un colegio internacional que se llama el Colegio IALE, que está en La Eliana, está a 17 kilómetros de la ciudad de Valencia, de la capital. Y este colegio ha hecho unas aulas nuevas. Yo creo que van a ser las aulas del futuro, porque yo me quedé impresionado al ver el edificio. Alejandro Monzonís, el propietario del colegio IALE, me las ofreció. Yo fui a verlas. Me parece una cosa impresionante las aulas, y los cursos se van a hacer allí. Van a ser todos los lunes, en principio, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Vamos a poner un servicio de autobús gratuito para que los alumnos que vivan en Valencia, porque hay muchos alumnos que viven en Valencia, pero que vienen
de pueblos, pues de Gandía, de Ontiñén, de muchos de los pueblos de, o ciudades de alrededor de la capital, ¿no? Entonces se vienen a estudiar a Valencia y yo lo que voy a hacer es que van a tener un servicio de autobús que desde un punto concreto de Valencia, en la zona de universidades, les llevará hasta el colegio IALE para dar la clase de 2 horas y luego les devolverá otra vez hasta el lugar de origen en Valencia. La idea de esto es hacerlo durante 10 meses, empezar el 20 de septiembre, todos los lunes, como digo, de 6:30 a 8:30, y hacer aproximadamente pues entre 36 y 38 lunes, haciendo que vengan personajes relevantes. Cuando digo personajes relevantes es cuando he publicitado esta idea, pues hay muchísima gente que se me ha ofrecido para venir y para colaborar y para que los chavales les puedan hacer entrevistas a ellos directos, para que puedan dar una charla, para compartir directamente. O sea, yo quiero que un chaval que venga a mi escuela de radio pueda hacerle una entrevista real, por ejemplo, al presidente del Levante. O quiero que un periodista como la Copa de un Pino, como es Alfredo Relaño, venga a explicarle a los chavales qué es montar un periódico o dirigir un periódico como el Diario AS, o qué es dirigir la dirección de deportes de la cadena SER nacional. Y esto también quiero que los chavales puedan ir a un partido de fútbol, por ejemplo, a unas cabinas de retransmisión y que vean cómo se retransmite un partido en directo y en vivo, ¿no? Y luego hacer alguna práctica con ellos, que bueno, yo mismo, por supuesto, he hecho más de 30 años narraciones en Carrusel Deportivo. Así que esto es un poco la idea para que los chavales se vayan apuntando. Lo estoy publicitando ahora, cuestión que te agradezco a través de esta entrevista para que todos los telespectadores o oyentes del grupo de comunicación que tú diriges lo puedan saber. Lo estoy publicitando y mi idea es tener una franja, Paco, entre 25 y 35 alumnos, un máximo de 35, porque, como yo digo, quiero saber cómo se llama cada alumno porque quiero tener un trato muy directo con ellos. Pues van a conseguir, obviamente, esas prácticas necesarias, porque aquí también tenemos en Gandía pues un campus universitario que tiene comunicación audiovisual y efectivamente notamos esa falta de la práctica. La práctica es el tocar día a día cada una de las situaciones en las que vivimos los periodistas a la hora de poder desarrollar nuestro trabajo, bien sea de información, bien sea de deportes, y hacerlo de la mano del líder de la radio deportiva en la Comunidad Valenciana durante muchísimos años, pues es una garantía de éxito. Imagino que también le vas a hablar de lo que es la independencia en periodismo, que al final un periodismo independiente es también una esencia de la democracia. Y tú eso lo has vivido y lo has padecido con numerosas querellas que has podido recibir por ser conciso y claro y taxativo en tus informaciones, que al final te han dado la razón. Bueno, las clases de independencia periodística, Paco, eso yo creo que hay que nacer, ¿no? En cualquier caso, por supuesto, que le voy a explicar a los alumnos lo que es lo que se debe hacer y otra es lo que conviene hacer. Cuando haces lo que conviene, pues no haces periodismo, haces diplomacia o publicidad. Cuando haces lo que debes hacer, haces periodismo. Cuando haces publicidad, pues entonces, o diplomacia, vives más cómodo, pero no eres periodista. Y cuando haces lo que debes y haces periodismo, pues a veces se es más incómodo el día a día o es más incómoda la vida, pero yo decidí contarle a la gente la verdad y las cosas que suceden, o por lo menos contarles mi verdad, con independencia de las consecuencias, ¿no? Y esto será evidentemente una de las cosas que yo le comentaré con experiencia propia a los alumnos, ¿no? Porque hoy día yo diría que la independencia periodística está muy amenazada porque la gran mayoría de los medios de comunicación están, si no en quiebra, en prequiebra económica. Y entonces tienen que entregarse en muchísimas ocasiones a los ingresos publicitarios de las instituciones. Y a partir de ahí empiezan muchísimos problemas, ¿no? Y luego también los propietarios de los equipos de fútbol están utilizando la propiedad de los equipos para hostigar y por muchos momentos presionar y expulsar a los periodistas que les son incómodos de los campos de fútbol, ¿no? Todas estas cosas se las contaré, por supuesto, a los alumnos, a los que, por cierto, Paco, quiero darte dos detalles importantes, porque es importante para ellos.
Nosotros tenemos un medio de comunicación, o yo fundé un medio de comunicación hace 6 años, que se llama yosoynoticia.es, que es exclusivamente para todos los deportes y deportistas que no es fútbol profesional, ¿no? Este medio de comunicación tiene un convenio con todas las universidades, de manera que vamos a darle a los alumnos que se inscriban en este curso con un coste de 2.900 euros por todo el año, que podrán pagar en 3 veces. Los alumnos que se inscriban, además de todo lo que he contado, van a tener 2 meses de prácticas garantizadas y remuneradas en yosoynoticia.es y además, en función de sus circunstancias del curso en el que estén y de las circunstancias de cada universidad, tenemos acuerdos con el CEU, con la Universidad de Valencia, con diferentes universidades, para que puedan convalidar por créditos y hacer sus prácticas trabajando en yosoynoticia.es. Es decir, que es todo un compendio pensando fundamentalmente en la mejor formación de esos chavales que quieren ser periodistas, periodistas deportivos o periodistas de radio deportiva. Y también está abierto el curso para gente que me está contactando, que son profesionales libres, que han tenido toda la vida la ilusión de hacer radio o que tienen la formación de periodista, pero que no han hecho radio y que ahora quisieran dar este curso. O sea, no hay que ser periodista o estudiante de periodismo para hacer el curso que voy a poner en marcha de la escuela de radio. Y me faltaría por añadir al teléfono al que pueden contactar para poder pedir información o preinscribirse, que es el 692-511-555. Ahí pueden contactar o bien a escueladeradiopedromorata@gmail.com. Vamos a poner sobreimpresionado en pantalla ese teléfono y esa página web. Repítela, por favor. escueladeradiopedromorata@gmail.com. Pedro Morata, amigo, muchísimas gracias por la información y por esa escuela de radio que te auguro que va a ser un éxito rotundo, porque tu capacidad para poder transmitir información, sobre todo información deportiva, es exuberante. Ha sido demostrado y sobre todo también por esa imparcialidad, esa independencia que es fundamental. Tú y yo hemos padecido los abusos del poder, pero seguimos haciendo periodismo contando las cosas tal cual son, y eso al final es lo que nos da el bagaje periodístico para desarrollar esta profesión. Gracias, y me queda en el tintero hablar contigo de muchas más cosas de actualidad pues deportiva, como son los audios de Florentino Pérez, la marcha de Valencia con el fútbol, el nuevo campo de Mestalla, etcétera, que lo haremos en otra ocasión. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, Paco. Gracias por la consideración personal y profesional que me tienes, que es recíproca. Y no tengo ningún inconveniente en otra ocasión en que hablemos de estas cosas que me planteas. Porque también habrá un tiempo próximo en el que volveré, por supuesto, a ejercer lo que para mí no solamente es una profesión, sino que es una pasión, que es el periodismo deportivo, donde más me gusta, que es en la radio, también en la televisión, también, por supuesto, en la prensa, con artículos de opinión, y también en nuevas ideas y en nuevos conceptos de futuro de audio que van a empezar a formar parte del ecosistema de la radio en muy breve, porque, como todos sabemos, el mundo avanza. Las dificultades económicas de la radio gratuita, como la tenemos conceptuada de toda la vida, basado solamente en los ingresos de la publicidad, es un ecosistema que está seriamente amenazado y, evidentemente, hay que empezar a pensar en otros conceptos, y ahí también estoy yo pendiente y atento para subirme a ese carro del futuro. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que tú necesites. Un abrazo fuerte, amigo.